Hola Marisol, buenos días Rosy. Buenos días Verónica, buenos días Norma, buenos días Tony. Buenos días, Manuela. Buenos días, María. Buenos días, Pati. Buenos días, Tere. Buenos días, Esther. Buenos días, Elaini. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Vicky. En el nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre aquí en Chula Vista, California. Sin lugar a dudas que, bueno, fue una semana con muchas cosas y yo creo que estamos casi ya llegando al final de la semana, estamos a jueves. Pero la historia que hemos escuchado del Evangelio, la parábola prácticamente, no mejor historia, ¿verdad? La parábola que hemos escuchado el domingo pasado nos ha movido, nos ha, a lo mejor, nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestra fe en Dios, pues se ve de manera diferente. Una, porque nos habló del sembrador que siembra buena semilla y del enemigo que viene y siembra cizaña. El enemigo que no duerme, dice que los trabajadores se duermen, pero el enemigo no duerme, el enemigo está buscando también sembrar. Así como Dios quiere sembrar, también el enemigo quiere sembrar. Quiere hacerle la competencia a Dios. Y por eso yo creo y espero que a lo mejor lo que hemos reflexionado el domingo, perdón, la semana pasada, el fin de semana pasada, a lo mejor ayudó para que el domingo pues pudiéramos nosotros contemplar y ver las lecturas de una manera diferente. Poder mirarla con un corazón abierto y dispuesto. A veces cuando dejamos que la palabra de Dios venga a nuestras vidas, a llenarlas, a fortalecerla, a transformarla, sin lugar a dudas Dios responde a esa necesidad, a esa búsqueda, a ese encuentro con Él, que tiene que generar algo diferente en nuestras vidas. Y bueno, nos encontramos ahora pues queriendo meditar las lecturas para este domingo que viene. Va a ser el 17 o décimo séptimo domingo del tiempo ordinario. Estamos avanzando en el tiempo ordinario sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a empezar nuestras vitaminas del día de hoy en este jueves 23 de julio. La iglesia nos presenta la memoria de Santa Brígida de Suecia.
Santa Brígida, una mujer laica, una mujer que se casó desde muy pequeña, creo que se casó a los 13 años, si no estoy mal, 13 o 15 años, muy joven se casó, tuvo 8 hijos y después de que falleció su esposo, de que se hizo viuda, ella se dedicó a la oración, a la contemplación y llegó a fundar una congregación de vida contemplativa que son las Brígidas, que son las hermanas, creo que del Santísimo Salvador. Las Brígidas que en algunos lugares, especialmente bueno, acá en Tecate, cerca de la frontera, hay un convento de las Brígidas. Conozco a dos jóvenes, de hecho, de esta parroquia, ¿va? Su mamá participa en esta parroquia, de que entraron con las hermanas Brígidas. Y bueno, y pedimos por todas las que se llamen Brígidas o Brígidos, pedimos por las hermanas Brígidas, religiosas, consagradas, contemplativas, por esta entrega radical al Señor que han hecho con su vida a través de su pasión. Y pedimos por todos los que están cumpliendo años en este día, sin lugar a dudas, yo creo que a lo mejor no se llaman Brígidos o Brígidas, pero pues están cumpliendo años. De manera especial, pues a mi gran amigo Edgardo Díaz, el padre Edgardo Díaz, franciscano, que está cumpliendo años en este día, y por todos los que estén cumpliendo años en este día, que Dios bendiga, que Dios multiplique pues bendiciones en sus vidas, en todo lo que ustedes hacen. Vamos a disponernos pues a empezar esta oración de la mañana, poniéndonos en la presencia de Dios, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón hacia Él. La lectura del día de hoy dice Jesús: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Así que yo creo que a veces nuestra vida es eso, que cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros ojos y por lo tanto no vemos la presencia de Dios, no escuchamos su voz que nos habla día con día y en cada momento, en cada instante. A veces yo creo que si nos pusiéramos más atentos a ver la presencia de Dios, a escucharlo, yo creo que estaríamos viendo su presencia y escuchándolo en cada momento. Y no estoy hablando a lo mejor de revelaciones místicas, de que van a ver a Jesús caminando o que van a escuchar su voz, ¿verdad? Porque puede ser a lo mejor hasta esquizofrenia, pero sí, Dios habla a través de las personas, a través de los acontecimientos, a través de los hechos que estamos viviendo día con día. Sin lugar a dudas, Él busca comunicarse con nosotros. Y si lo hace místicamente, para como en el caso de Santa Brígida, que tuvo revelaciones de Jesús en la pasión, tuvo conversaciones con Jesús, pues ya sería pues también un gran regalo y un don si alguien llega a tenerlo, ¿verdad? Pero vamos a disponernos a abrir pues nuestros corazones, nuestros oídos del alma, nuestros ojos del alma para esta oración de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Dichosas sois vosotras que guardasteis con amor maternal en vuestro seno la palabra del Hijo que engendrasteis en la vida de fe y de amor pleno. Dichosas sois vosotras que en la vida hicisteis de la fe vuestra entereza, vuestra gracia en la gracia fue asumida, maravilla de Dios y de belleza. Dichosas sois vosotras que supisteis ser hijas del amor que Dios os daba. Así en la fe de muchos madres fuisteis, fecunda plenitud que nunca acaba. No dejéis de ser madres en la gloria de los hombres que luchan con anhelo. Ante Dios vuestro amor haga memoria de los hijos que esperarán
ir al cielo. Amén. Qué hermoso himno dedicado a estas mujeres que consagran su vida, que consagran todo para hacerse madres, y no madres que tengan hijos biológicos, sino madres que engendran hijos espirituales. Todas las consagradas, por eso yo creo que por un lado es bueno decirle a la religiosa, decirle madre, cómo está madre, y cómo le ha ido, como signo de respeto por la maternidad que ellas han optado de manera espiritual. Ellas decidieron no unirse en matrimonio para tener hijos biológicos, pero sí unirse en matrimonio con el esposo celestial que es Jesús, para tener hijos espirituales. Lógicamente que a lo mejor, como a nosotros que nos dicen padres, ¿verdad? No es que nos vamos a creer, ay, bueno, yo soy el padre y yo puedo y yo tengo derecho, yo tengo la autoridad. Tampoco es para que nos vanagloriemos nosotros, y tampoco es para que vanagloriemos a las religiosas, a las madres, ¿verdad? Es como un signo de respeto, digo, y ojalá si alguna religiosa me está viendo, pues no es para que tampoco nos crezcamos, para que se crezcan, ¿verdad? Cuando alguien les diga madres o a nosotros que nos digan padres, es para ser humildes, como debería ser un padre que cuida de los hijos, un padre que no haría daño a sus hijos, un padre que respetaría y que amaría a sus hijos. Así yo creo que es el llamado de esta paternidad espiritual a la cual Dios nos ha llamado. Lógicamente, de hecho hace unos días alguien me decía que si me pudiera, nos conocemos desde jóvenes, ¿verdad? Me decía, ¿cómo te digo? Te digo padre, te digo hermano, te digo por tu nombre. Digo, pues como te sientas más a gusto, vamos, no me siento ofendido si alguien no me dice padre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es toda una vida, a lo mejor yo creo que más que nos digan, hay que vivirlo como si fuéramos realmente. Y dice este himno, dichosas ustedes que guardaron este amor maternal en el seno de la palabra de Dios que engendraron. Dichosas ustedes que en la vida hicieron de la fe su entereza, de la gracia, su gracia en la gracia, en la gracia con mayúscula, en la gracia de Dios fue asumida. Maravilla de Dios y de belleza. Dicen, dichosas ustedes que supieron ser hijas del amor que Dios les daba. Y en la fe de muchos madres fueron. Fecunda plenitud que nunca acaba. Qué hermosa manera de ver a estas mujeres. Dicen, no dejen de ser madres en la gloria de los hombres que luchan con anhelo. Ante Dios su amor haga memoria de los hijos que esperan ir al cielo. Pues honramos a la memoria de Santa Brígida, pero también honramos a la memoria de tantas consagradas que han sido en este caso dichosas por haber engendrado en su seno la palabra, por haber hecho hijos espirituales, por siendo hijas, fueron madres de tantos fieles. Y bueno, y yo creo que al final también la riqueza de la entrega de estas mujeres es la alegría de ver a los hijos transformarse, convertirse y al final ir al cielo. Yo creo que es una de las grandes riquezas de la maternidad consagrada, de ver a los fieles cómo transforman sus vidas, como una madre ve a un hijo, ¿va?, que se transforma, que se convierte y que hace algo bueno con su vida. Hacemos el Salmo 149. Dice, cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un hermoso salmo, el Salmo 149. Yo creo que es un salmo de alabanza, un salmo de alegría, un salmo de entusiasmo desde nosotros. Dice, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Yo creo que esta alegría que a veces la perdemos, ¿verdad? La alegría de la fe. A veces pensamos que la fe tiene que ser algo serio, y es algo serio, tampoco estoy diciendo que lo tomemos a broma o a relajo, como decimos. Es necesario que lo tomemos en serio, pero también no perdamos esa alegría. Dice, alabadlo con danzas, cantadle con tambores y cítaras, vamos, con esta alegría de la música, del baile, poder honrar a Dios a través de estas manifestaciones de alegría. Y dice, bueno, que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en la mano, que a lo mejor ahí ya, pero bueno, de estar dispuestos prácticamente a estar dispuestos a la lucha también. Vamos a festejar, vamos a cantar, vamos a dar vítores a Dios, pero también vamos a estar listos para la pelea, para la lucha, que a veces es todos los días. Por eso dice, y espadas, dos filos en las manos. No que vamos a hacer maldad, ni vamos a buscar a quién vamos a hacerle daño. No creo que sea el contexto, que a lo mejor ahora pudiéramos verlo, ¿va? Yo creo que es más como estar dispuestos a la lucha contra el mal que puede estar en nuestras vidas, el mal que puede estar en nuestra familia o el mal que puede estar en nuestra sociedad. Estar dispuestos a nosotros afrontar eso en la lucha, en la pelea de todos los días, ¿verdad? En esta firmeza de poder nosotros dar la cara por Dios. Vamos a hacer la lectura de la primera lectura, que va a ser la del domingo. Es una hermosa lectura del libro de los Reyes, capítulo 3. Pues ojalá, y si tienen sus Biblias, puedan leerlo. Es capítulo 3, versículo del 5 al 7. Del 5 se salta al 7 al 12. Es capítulo 3, versículo 5, saltan el versículo 6 y se van del 7 al 12. Bueno, escuchamos la palabra. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Mas aún ahora también lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho. No sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me conceda sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?
El Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es un libro del Antiguo Testamento, lógicamente, del libro de los Reyes, pero muy utilizado para los que son líderes, para los que tienen una cierta responsabilidad, y yo creo que para los que son padres de familia, sin lugar a dudas, es una muy buena lectura para meditar, para ver. Primero dice, a lo mejor pareciera como un sueño, ¿verdad? Estaba leyendo algunos comentarios, dice que a lo mejor es parte de la escuela deuterocanónica, de los que escribieron las leyes para ver cómo sería que alguien tenía que gobernar. Y presenta eso como si fuera como un sueño, ¿verdad?, que tuvo Salomón hasta cierto punto. Pero dice que se le apareció el Señor al rey Salomón. Bueno, y sí, aquí dice, en sueños, y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Qué interesante es cuando Dios nos pueda decir esto, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. A veces nosotros quisiéramos que le queremos pedir a Dios todo y queremos que nos los dé, aunque no nos los pida, que no nos haga la invitación de que nosotros tengamos que pedir. Y yo creo que puede ser hasta cierto punto como una manera en que Dios nos está tentando para ver, digo en este caso con Salomón, ¿verdad? Para ver hasta dónde somos capaces, qué es lo que pidiéramos si Dios nos dijera, pídeme lo que quieras. ¿Cómo le responderíamos a Dios? ¿Qué le pediríamos? Y Salomón, en este sentido, humilde, en este sentido tan sencillo, él dice: bueno, pues has sido misericordioso con mi padre y lo has bendecido y lo sigue siendo todavía aún conmigo. Vamos, dice, dándole el trono, sucediendo su trono a uno de sus hijos. Y ese soy yo, dice, hijo suyo que ha sucedido en el trono. Dice, sí, así lo has querido tú. Dice, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero aquí es interesante porque, aún aunque, bueno, por ser hijo, por sucesión, él recibió el trono de David. ¿Cómo se pone él delante de Dios? Y dice, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. No se puso a decir, bueno, pues ya, pues como era el más capaz, por eso me tocó el trono, por eso soy el rey. Él no pensó en eso. Él dijo, bueno, pues yo realmente soy tan solo un muchacho y no sé cómo actuar. Y dice, me encuentro perdido en medio de un pueblo numeroso, en un pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Aquí Salomón reconoce la limitación que tiene. A veces yo creo que nosotros podemos pecar de soberbia y a veces ponernos delante de Dios, a veces pues nos ponemos hasta soberbios, como después a lo mejor Jesús dirá de los fariseos, de los escribas y fariseos, ¿verdad?, que se ponen a orar y dicen, gracias Señor porque no soy como los demás,
ladrón, borracho, y tantas cosas malas, ¿verdad? Y dice, yo cumplo esto, yo hago esto, yo, esta soberbia, este orgullo que a veces nos puede ganar. Y Salomón dice, pues yo soy muy joven, no sé cómo actuar, no sé cómo, me encuentro perdido, dice, me encuentro perdido. Y ya de ahí dice, por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Si hubiera Salomón dicho, bueno, pues dame más dinero, dame más poder. Si hubiera Salomón, hubiera pedido, dame más fama. Para que los demás me respeten, me quieran. Pero no. Salomón responde, te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y sepa distinguir entre el bien y el mal. Es una gran petición, yo creo que si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, ¿qué le pedimos al Señor cuando le pedimos? ¿Qué le ponemos delante de Él? Yo creo que ahí es bueno pensar en pedir sabiduría de corazón. Una, para saber gobernar, y dos, para distinguir entre el bien y el mal. En nuestras vidas, en nuestras labores, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en las labores cotidianas, en nuestra vocación propia, pedirle sabiduría de corazón para saber gobernar, porque de una manera u otra tenemos algo que gobernar nosotros, y algo pues que tenemos que gobernar hasta es nuestra propia vida, saber gobernar nuestra propia vida, y el saber distinguir, el tener esta capacidad de distinguir entre el bien y el mal, porque a veces hay personas que a veces no distinguen ni entre el bien y el mal, todo se les hace igual, y digo, y podemos caer nosotros también en eso, de que ya no distinguimos entre el bien y el mal, y aunque es malo lo vemos como bueno. Así que tengamos esta capacidad de pedirle a Dios que nos dé sabiduría de corazón para saber gobernar nuestras vidas, o saber gobernar si tenemos a alguien más, ¿verdad? Que tenemos que ayudar a dirigir, pero también esta capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y dice la palabra, el Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, por haberme pedido esto, y no una larga vida, porque yo creo que a veces es lo que a veces se pide, una larga vida, el Señor, poseeme vivir más años, es algo que pedimos, ¿va? Ni riquezas, no le pidió riquezas, no le pidió ni la muerte de los enemigos, porque yo creo que son de las cosas que a veces pedimos, oh Señor, que no me muera pronto, que viva más años, oh Señor, concédeme tener más dinero, oh Señor, concédeme que aquel que me la pagó, aquel que me la hizo, me la pague. Venganza, la muerte de los enemigos. Dice, no pidió nada de eso, sino sabiduría para gobernar. Dice, yo te concedo lo que me has pedido, te doy un corazón sabio y prudente. Un corazón sabio y prudente. Dos características de, yo creo que de las cosas que necesitamos, tener sabiduría y tener prudencia. A veces nos gana la imprudencia, a veces todo lo queremos hacer al ahí va, reaccionamos, a veces ni para hablar tenemos prudencia, yo lo digo hasta por mí, ¿va? Tener sabiduría, dice, te doy un corazón sabio y prudente.
pedirle al Señor que nos dé este corazón que es sabio y prudente. Prudente en nuestro actuar, prudente en nuestro hablar, prudente en nuestro pensar. La prudencia, la madre de todas las virtudes. Cuando hay prudencia, podemos crecer nuestras virtudes, nuestros valores. Y dice, como no lo ha habido ni antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Es uno de los grandes regalos a veces de nuestra vida que Dios nos da cuando a veces podemos ser sencillos, humildes, cuando a veces solamente dejamos que su voluntad reine, cuando no nos imponemos, a veces recibimos más de Él de lo que pedimos. A veces cuando nos gana la soberbia y exigimos y nos montamos en nuestro burro, a veces Dios no nos da lo que queremos. Yo creo que fue una de las lecturas del domingo pasado, la segunda lectura, que decía el Espíritu nos ayuda a pedir lo que necesitamos, lo que nos conviene. Dice, si a veces Dios no nos da es porque no sabemos pedir lo que nos conviene. A veces dejamos que pedimos a Dios que nos dé sabiduría para gobernar y nos ayude a distinguir entre el bien y el mal, que eso que sea nuestra petición. Ya no, a lo mejor ya no pidámosle más a Dios. Pidámosle, dame sabiduría, Señor, para poder llevar mi vida, para gobernar mi vida, para poder servir y ayudar a los demás, gobernar a los que están bajo mi cuidado. Que nos dé un corazón sabio y prudente para guiar nuestras vidas. Y a lo mejor con eso vamos a recibir muchas cosas más. Porque Dios es generoso, así como la lectura del Evangelio también vemos que Dios es generoso, que tira la semilla. Dios es generoso, Dios es paciente, que no arranca la cizaña con el trigo. Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es paciente con nosotros. Entonces a veces hasta lo que no le pedimos y sabe que necesitamos no nos va a dar. Pero lo importante es tener esta humildad y sencillez como Salomón. Digo, después Salomón cambiará su vida totalmente en otra cosa, ¿eh? Pero al menos nosotros estar conscientes de pedirle a Dios ser humildes y pedirle sabiduría de corazón, y Él nos conceda un corazón sabio y prudente. Bueno, vamos a hacer las peticiones. Yo creo que sería bueno ofrecerle a Dios algo. Digo, a lo mejor vamos a pedirle sobre todo un corazón sabio para gobernar y para que saber distinguir entre el bien y el mal. Vamos a decirle, Padre, fuente de toda santidad, escúchanos. Pedimos por todas las naciones de Europa, en este día de Santa Brígida, patrona de Europa, para que interceda, para que por la intercesión de Santa Brígida puedan gozar de la verdadera paz y en sus territorios florezcan frutos de santidad. Padre, fuente de toda santidad, escúchanos. Pedimos por las familias cristianas, que por intercesión de Santa Brígida sean hogares en los que se experimente cómo el amor de Dios perfecciona todo lo humano. Padre, fuente de toda santidad, escúchanos. Ahora en silencio, cada quien ofrezca sus propias necesidades.
Por esas necesidades roguemos al Señor. Padre, fuente de toda santidad, escúchanos. Pues ahora hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, que condujiste a Santa Brígida a través de los diversos caminos de la vida y le enseñaste admirablemente la sabiduría de la cruz por la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que avanzando dignamente en el llamado que nos haces, podamos buscarte en todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo sé que a lo mejor varias de las veces que hemos tenido esta transmisión de Vitaminas para el Alma, hemos hablado de la oración. A lo mejor, y yo creo que nunca me voy a cansar de hablar de la oración, porque yo creo que la oración es la mejor vitamina para el alma. Hay muchas vitaminas para el alma, no crean que... Así como hay vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina F, tanta vitamina Z, yo creo que es de la A hasta la Z. Así también hay muchas vitaminas para el alma. Y la oración, que en diferentes expresiones que hay, pues también así hay diferentes vitaminas para el alma. Y la oración, sin lugar a dudas, tiene que ser nuestro fundamento en la vida cristiana. A veces yo creo que es triste saber que pasamos un día sin orar, que a veces nos ganan las ocupaciones de la vida, las distracciones de la vida, que nos olvidamos de orar, a veces hasta en la noche cuando nos vamos a dormir o en la mañana cuando despertamos, que yo creo que son los momentos más importantes para la oración. Y durante el día, lógicamente, tenemos nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades, y por lo tanto a veces podemos excusarnos de decir que a lo mejor no hay tiempo, pero aún yo creo que podemos darnos esos tiempos para la oración. Y lo importante, yo creo que en la vida de la oración, en la vida espiritual, es hacer de nuestra vida una oración. Ese es el punto culmen cuando ya hacemos de nuestra vida, de nuestro diario vivir, una oración continua. Y no significa que vamos a dejar de hacer nuestras responsabilidades, es hacer nuestras responsabilidades, pero en oración. Esa es una de las cosas que a lo mejor pudiéramos hacer. Yo sé que la vida de los laicos, que no es como la de nosotros los consagrados, que podemos tener un poco más de flexibilidad y tiempo para hacer cosas. No tenemos esposa, no tenemos hijos, hijos biológicos, ¿verdad? Que a lo mejor estén exigiendo que tengamos responsabilidades con ellos. Pero sí, pues nos podemos dar estos espacios para dedicarnos a la oración. Y aún así, a veces hay consagrados que se trabajan y dan mucho, pero se olvidan de lo más importante, que es la oración. Así que, pues bueno, quisiera que a lo mejor pensáramos más acerca de cómo está nuestra vida de oración. Dice esta reflexión que quiero compartir hoy, se llama Aprende a Orar. Aprende a orar en 10 minutos. Vamos a hacerlo en 10 pasos, en 10 puntos. A ver si esto nos puede ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida de oración. Dice, comienza por saber escuchar en el silencio y en tu interior. El cielo emite noche y día. 2. No ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú interpretes los planes de Dios. 3.
Pero no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Cristo dijo, pidan y recibirán. 4. El pedir tiene su técnica. Hazlo atento o atenta, humilde, confiado o confiada, sin titubear e insistente. Y por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una manera de terminar la oración. 5. ¿No sabes qué decirle a Dios? Háblale de tus intereses, muchas veces y a solas. 6. No conviertas tu oración en un monólogo. Harías a Dios autor de tus propios pensamientos. Háblale y espera su respuesta. Poco a poco aprenderás que esa voz interior, ese sentimiento, esa seguridad o esa emoción en tu corazón es su respuesta. 7. Cuando ores, no seas ni engreído ni demasiado humilde. Con Dios no se valen trucos. Sé cuál eres. 8. ¿Y qué de las distracciones involuntarias? No te preocupes. Dios y el sol broncean con solo ponerse delante. 9. Si alguna vez piensas que cuando hablas a Dios, Él no te responde, abre la Biblia y lee. Y 10. No hables nunca de ratos de oración. Ten vida de oración. Es interesante ver estos 10 puntos. Una, ciertamente yo creo que para empezar una oración hay que saber escuchar. Hay que hacer silencio. Hay que esperar en el interior para que Dios nos dé su luz y Él nos hable. La número 2 dice, no ores para que Dios realice tus planes, sino para que tú interpretes los planes de Dios en ti. A veces yo creo que uno le presenta a Dios los planes, pero a veces bueno decir, bueno, a ver, Señor, preséntame los planes que tienes para mí. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Y la otra dice, no olvides que la fuerza de tu debilidad es la oración. Nos sentimos débiles, pero en la oración es cuando nos fortalecemos. Así que es bueno ponernos en oración para poder recibir, así como dice Jesús, pidan y recibirán. Dice, el pedir tiene su técnica. Dice, una, hazlo atento, humilde, confiado, confiadamente, sin titubear e insistente. Yo creo que, así como Salomón, ¿verdad? Hacerlo atento, humilde, confiando y sin titubear e insistente, perseverar en la oración. Y pues recomienda que nuestra oración pues sea en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, y si no sabes qué decirle a Dios, pues platícale lo que te interesa. Muchas veces hay que platicarle eso, lo que nos interesa, y a solas, y ponerle delante de Él todo lo que... Porque no es para aparentar, no es para agradarle a otros, es para nosotros mismos. Dice, no conviertas en tu oración un monólogo, de que solamente tú hablas y tú le expresas a Dios, deja que Él también te hable. Dice, espera la respuesta de Dios. A veces vas a escuchar esa voz interior o ese sentimiento o esa seguridad o esa emoción de tu corazón que es la respuesta que esperabas. Dice, cuando ores, no seas ni engreído ni demasiado humilde. Hay gente que a lo mejor en la oración puede ser muy engreído, muy soberbio o muy demasiado humilde. Ay, ahí están. Ay, Dios, y como, no, sé tú cuál eres. Dios te conoce, por lo tanto, no hay necesidad
de manifestarse tan engreído, pero tampoco a veces así como tan realmente, a veces que parece fingido, pues. Sé cuál eres. Y a veces hay distracciones involuntarias, pero no te preocupes. Yo creo que cuando uno se pone delante de Dios, uno se broncea. Uno se broncea delante de Dios. Así como cuando uno se pone delante del sol, se va a broncear. Aunque haya distracciones, se va a broncear uno. Así también, aunque haya distracciones, ponte delante de Dios, sigue perseverando. Dios va a llenarte con sus rayos, con su gracia. Dice, si alguna vez piensas que cuando hablas a Dios, Él no te responde, pues abre la Biblia y lee, para que yo creo que a lo mejor hay una manera también de que la palabra nos comunique la voz de Dios. Y dice, nunca hables de ratos de oración, sino ten vida de oración, vida de oración. Ten que sea tu vida una oración totalmente. A lo mejor digo, no va a ser de la noche a la mañana, es bueno empezar poco a poco, especialmente si a alguno se le hace difícil la oración, pues dedique un tiempo, decir, bueno, voy a dedicar esta hora o estos 30 minutos o estos 15 minutos a la oración, en la mañana, en la noche o durante el día. Lo bueno sería que al menos en la mañana y en la noche, así como se nos pide a tener las laudes y las vísperas, así también yo creo que los laicos tener la oración en la mañana, al despertarse, a lo mejor poner el reloj para despertarse unos 15 o 20 minutos antes de lo normal, ¿verdad? Que para dedicarlo a la oración. Y en la noche también, si te ibas a dormir a tal hora, ahora sí, bueno, voy a ir a mi cama a tal hora porque voy a dedicar más tiempo a la oración. Y así poco a poco ir avanzando para crecer y hacer de nuestra vida una oración. Y pedirle a Dios, pues, la sabiduría, como lo dice la lectura, la primera lectura para este domingo, que nos ayude. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues en alegría del Señor, vayamos y vivamos con alegría. Seamos felices y hagamos que los demás sean felices. Y hagamos que Dios reine en nuestras vidas. Amén.